que ya tiene una gran solera, no solo aquí en Tenerife, sino en España y en Iberoamérica. El premio Tenerife al fomento de la investigación de la artesanía de España y de América. Bienvenidos todos y todas a este acto, sobre todo, antes lo comentábamos, la coincidencia de que hoy todos los distinguidos provienen del municipio de La Orotava, o sea que seguro que tenemos aquí a muchas artesanos y artesanas de La Orotava y ciudadanos de ese bello municipio. Bienvenidos a los tres, Rosario, Leoncio, Juan Antonio, los tres distinguidos hoy por su labor a lo largo de toda su vida, tanto privada como institucional, y también a Juan Antonio por este premio al fomento de la investigación en la artesanía de España y América. También bienvenidos y enhorabuena. Presidente, ya esta mañana nos embargaba una emoción cuando inaugurábamos las jornadas internacionales de la Roseta en el Museo Iberoamericano de La Orotava, donde tenemos aquí, y el presidente, aunque lo iba a hacer después, yo también aprovecho para hacerlo, de saludar y agradecer a los representantes que están de tantos países, de Puerto Rico, de la Luisiana, que esta mañana dieron también esa charla magistral, de Paraguay, de Cuba, de Venezuela, de Sevilla, que también están y nos acompañan, de Croacia, porque desde luego para nosotros ha sido muy importante el poder difundir y el poder llegar mucho más allá de lo que realmente hubiésemos pensado nunca con la Roseta. Agradecer desde luego la labor de Juan Antonio con su trabajo, que un jurado calificado dio y determinó que era el ganador. Fue la verdad que muy competido, porque es un premio, como decía el presidente, que tiene muchísimo nivel, y para nosotros es un honor, es un orgullo que pase a engrosar también, desde luego, el Centro de Documentación de la Artesanía de España y América, que quiero recordar que en La Orotava están los fondos bibliográficos y la artesanía de toda Iberoamérica más importante del mundo, el centro bibliográfico más importante del mundo, y creo que eso tenemos que ponerlo sin duda alguna en valor, porque es un valor que nos acompaña. A Rosario, sabes lo que te queremos, sabes que en ese claustro sigues dando esas clases maravillosas, en ese silencio en el antiguo convento de Santo Domingo, y ahí desde luego tienes ese amor, y que siempre vas a tener. El presidente del Cabildo, cuando se enteró también, desde luego, le embargó una gran alegría, como te pudo demostrar antes de salir de aquí, y reconozco que también ha solicitado y ha pedido, ahora que tenemos un encuentro importante en Bruselas, que sea una Roseta tuya la que vaya para Estrasburgo, a petición del presidente del Cabildo, de Carlos Alonso. Muchísimas gracias. Y por supuesto, ¿qué podemos decir de la Asociación Cultural Pinolere? ¿Qué podemos decir de ellos? Que trabajan tanto, tanto y tanto por nuestra etnografía y por nuestra artesanía. También comentaba esta tarde con el presidente del Cabildo que parece que el curso político en septiembre siempre empieza cuando es la feria de Pinolere. Ahí vamos todos, ahí ya se terminan las vacaciones y todo. Pinolere nos pone las pilas para poder nosotros continuar. Muchísimas gracias, porque en época que pudo haber desaparecido la asociación, la mantuvieron contra viento y marea y supieron navegar por mares muy, muy tormentosos, y aquí están. Y a todos ustedes, artesanas, artesanos, muchísimas gracias por venir. Sé que hoy había muchísimas cosas y que es difícil poderlos congregar, pero me siento orgulloso de tenerlos aquí. Ustedes ven que tienen el boletín, tienen ya un anunciando la Feria Regional de Artesanía, que estamos todos trabajando. Aprovecho para saludar al equipo de la Institución Ferial de Tenerife, que están haciendo un trabajo maravilloso para que todos los artesanos tengan una gran feria. Gracias Iñaki, gracias Raico, y traslade el agradecimiento a todo el personal y por supuesto a la gente que nos acompaña también del sector de la moda, de Tenerife Moda. Tenemos a su director, que está aterrizando porque no quería perderse este acontecimiento. Ha venido de Madrid, donde también las empresas artesanas están triunfando hoy, precisamente en esa apertura que hubo, en ese showroom que estuvo allí, estuvieron todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias por ese trabajo. Al presidente del Cabildo, gracias por darme la oportunidad de llevar la artesanía, porque me trae muchísimas satisfacciones y me hace realmente a mí y a todo mi equipo muy feliz. Muchísimas gracias.
resultando que en el marco del programa de actos que se desarrollan con ese motivo, se encuentra el reconocimiento institucional del Cabildo de Tenerife a aquellos artesanos de la isla que hayan destacado por su contribución al mantenimiento de nuestro patrimonio material, a la conservación y transmisión a las nuevas generaciones de los oficios artesanos de la isla, así como a la excelencia y a la creatividad. Resultando que para la presente edición del Día Insular de la Artesanía 2017 se ha planteado la concesión de tal reconocimiento institucional a la artesana María del Rosario González Regalado, habiéndose emitido informe al respecto por el Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y Comercio en los términos siguientes. Doña María del Rosario González Regalado, nacida en el municipio norteño de Los Realejos, se inició a edad temprana en el aprendizaje de las técnicas de calado y la roseta. Sus habilidades en ambos oficios le permitieron representar la artesanía de Tenerife en eventos feriales internacionales, Venezuela, Francia, Cuba, Madrid. Su persistente afán por el rescate de la roseta la han llevado en su última etapa de profesión a dedicarse con exclusividad a la enseñanza del oficio, impartiendo clases de iniciación y perfeccionamiento del también llamado encaje de Tenerife, formando parte también del Tribunal Evaluador para la concesión de los carnés de artesanos del Cabildo de Tenerife. Por mantenerse como artesana en activo de mayor edad en el desempeño del oficio de rosetera, por la calidad técnica alcanzada en la elaboración de diseños de mayor complejidad y por su dilatada trayectoria en la docencia del oficio, la artesana María del Rosario González Regalado es merecedora de dicho reconocimiento. El Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda reconocer por su trayectoria y labor desarrollada en pro de la difusión, promoción y conservación de la artesanía de la isla de Tenerife a la artesana María del Rosario González Regalado. Hace entrega de este reconocimiento el presidente del Cabildo, don Carlos Alonso Rodríguez. Me llamo María del Rosario González Regalado, nací en Los Realejos, en Tigaiga, y vivo en La Orotava desde hace 60 años. Y mi vida ha sido la roseta. Yo desde niña en mi casa, mis abuelos tenían taller de calado y roseta, pero lo más que trabajaban era el calado, las colchas grandes, después mantelería, y mi abuelo iba a Las Palmas a venderlo y a Santa Cruz cuando venían los barcos de turismo, iba a vender. Y ahí después ya mi madre, mi abuela siguió con el taller y después ya las nietas también todas calaban. Todas se ponían a trabajar allí y yo ya me dio también por estar en esto de la roseta, porque Vicente me dijo, dice, no, en La Orotava hay mucho calado, te tienes que quedar con la roseta. Y por eso yo seguí aquí con la roseta y dejé ya más el calado. Yo eso me ponía en una caja de esas de tomates o yo no sé qué para que me sentara. O de plátano, y en eso me sentaba. Pero eso todo lo vi yo desde que nací, se puede decir. Que estuve sí, en Francia, estuve en Cuba y estuve en Venezuela, pero en Madrid, yo estuve en Madrid, y le dieron un valor a la roseta, que eso era las colas de gente. Sí, que Gloria, la que yo fui con el patronato de turismo, y Gloria fue la que me dijo, dice, tuviste un éxito de miedo. Dice, eso ha sido enorme. Y verdad, y después la gente, había gente que me conocía, aunque como era de Tenerife, esto de decir mi niña les llamaba la atención, y la verdad que lo pasaba bien, sí, y estuve en Fuerteventura, en Lanzarote, por la Virgen de los Dolores, estuve en Lanzarote, sí,
y también en la península, en Huelva, en Alicante. Yo estuve en varios sitios. Cargos que me hacían porque me habían venido extranjeros, me habían visto, porque yo estuve en Las Cañadas 2 años vendiendo allí en la ruleta, y entonces había muchos extranjeros que cogía y me cogía la dirección y después venían a casa y me compraban, me los encargaban y me los venían a buscar. Ahí por ADEGE y por todo eso, la verdad que sí me fue. Yo era... porque será que valoraban el trabajo, ¿no?, y la seriedad. Y además lo tengo delante de la vista, lo que quiero hacer. No es que yo cine nada, ni esté contando puntos. Digo, ay, pues voy a hacer esta. Y ya yo no hace falta buscar una muestra ni hacer nada de eso. Yo solo tengo la mente. Sí, lo mío es eso, no es pensar en otras cosas. Yo qué sé, lo mío es eso. Y que dice, qué paciencia de la señora para decirnos por dónde metíamos la aguja, cómo lo hacíamos. Dice, nos dio una facilidad. Y después dice, hasta de las llantas de los coches nos dijo que nos fijáramos para que viéramos los dibujos que hay, que son rosetas. La roseta para mí es un arte, ¿sabes? Y es una cosa que llevas dentro. Y lo llevas con el cariño y el amor que tus padres te enseñaron, ¿sabes? Entonces, yo la roseta, al ver la roseta, ya se me alegra el corazón. Doña María del Rosario González Regalado es merecedora de este reconocimiento por mantenerse como artesana en activo de mayor edad en el desempeño del oficio de rosetera, por la calidad técnica alcanzada en la elaboración de diseños de mayor complejidad y por su dilatada trayectoria en la docencia del oficio. Ahora a manejar también a la Asociación Cultural Pinoleres. Está con nosotros aquí su presidente, don Leoncio Luis Hernández, y de igual manera también hemos hecho un vídeo que recoge una parte pequeña, porque el trabajo que también ellos han hecho es inmenso, como ha señalado Efraín Medino, una parte de su legado, de su trabajo durante tantos años en la Orotava y en toda la isla. Asociación Cultural Pinolere, proyecto cultural. La Asociación Cultural Pinolere es una entidad sin ánimo de lucro que se funda en el año 1984, coincidiendo con la realización de la Feria de Artesanía de Pinolere. Esa Feria de Artesanía de Pinolere nace junto con las fiestas del propio barrio de Pinolere. Y a lo largo de todos estos años, en este caso 33 años, pues hemos venido desarrollando esta labor de apoyo a los artesanos, primero del Valle de la Orotava, después de la isla de Tenerife y luego de Canarias y también a nivel nacional. Este trabajo desarrollado en todos estos años ha sido una satisfacción para esta entidad que, sin quererlo, porque nacimos en base a una pequeña feria en torno a unas fiestas de un pequeño barrio de las medianías de la Orotava, nos ha traído muchas satisfacciones, porque hemos visto cómo los artesanos de toda Canarias quieren venir a esta feria por ser un referente ahora mismo en la promoción y en la comercialización de los productos artesanos.
Esto ha sido un trabajo constante. Antes los artesanos no querían participar en Pinoleris porque decían que aquí no vendían, que esto era muy alto, y pues al final pues se convencieron y han seguido actuando, han seguido viniendo a Pinoleris. Hace 33 años se comenzó con una muestra de artesanos, como 10 artesanos en la plaza, y a raíz de ahí fue cuando se fue fomentando todo esto, ¿no? Y es lo que hemos hecho, y ahora mismo pues la capacidad, el cupo que tenemos, pues imposible de recibir a todos los artesanos que quieren participar aquí en Pinoleris. Ha sido mucho trabajo y sin ánimo de lucro, ¿sabes? Sí, aquí nadie cobra nada por nada, porque yo lo dije una vez, que no es lo mismo el que hace lo que quiere que el que quiere lo que hace, ¿no? Y nosotros somos de los que queremos lo que hacemos, y por eso estamos aquí, y como no cobramos, por eso nos mantenemos. Porque si esto fuese cobrando, pues yo creo que ya esto no existiera. A través de los años, lo que se ha hecho aquí es impulsar la artesanía de Tenerife, ante todo, y después de Canarias y también de fuera de las islas, como se ha hecho unos bienales donde han llegado artesanos incluso de Canadá. En esta fecha que estamos ahora, lo que estamos haciendo son unos encuentros internacionales, como es un encuentro de los torneros que fue este último año, encuentros de cestería, encuentros de alfarería, como también ha habido varios encuentros donde se han encontrado todas las islas de Canarias. Estamos abriendo de lo que es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, donde tenemos mantenida aquí las tradiciones de lo que es la cestería, las tradiciones de cómo se vivía en la parte de arte de la Orotava, incluso una ventita, las ventas de antes. La ubicación de la feria en este lugar fue precisamente porque en este lugar se quería mantener las tradiciones, por lo alejado que está del núcleo central de la Orotava y de otros lugares. Por eso, al estar tan alejado, pues se sigue manteniendo la artesanía de todo este sitio. Soy artesana desde la primera feria, o fui de la primera feria artesana. Pues junto con mi padre, pues veníamos a la feria, mi padre cestero, y la verdad tengo muy buenos recuerdos, muy buenos compañeros. 20 años estuve viniendo como artesana de crochet, yo soy artesana de crochet. Pues hice un curso de alfarería, pues estuvimos en el horno que está arriba. La verdad que fue muy divertido y lo pasamos estupendamente bien. Aquí siempre en Pinoleris se pasa bien, en la feria. Hay buenos compañeros, buena comida y buenos artesanos, muchos artesanos. La feria aquí venían los artesanos de fuera y nosotros en mi casa los recogíamos porque no había comida aquí ni nada, le hacíamos la comida abajo, se bañaban y después subían. Muchas veces se quedaban en mi casa porque aquí no había donde quedarse. Entonces nosotros le preparábamos de comer y veníamos con ellos. Había una carretera que mi padre para descansar tenía un furgón grande y nos metía por una fuga porque eso era horrible. Entonces por aquí no había camino, no había nada, se llenaban los barrancos de agua. Aquí es que no teníamos absolutamente nada de nada. Era un barrio muy pobre. Y ahora, gracias a la feria, la gente, pero yo creo que gracias a la feria, el barrio ha crecido, pero muchísimo, muchísimo. Y empezó esto a crecer, a crecer, a crecer, que estamos en lo más alto de la artesanía internacional, se puede decir, porque vienen muchísima gente de fuera a la artesanía. Ya esto es, pero para mejor decirlo, lo más grande de que nos ha tocado a nosotros. Yo tengo 71 años y quisiera vivir un poquito más para ver cómo funciona esto, pero va bastante bien, gracias a Dios, y yo estoy muy contenta. ¿Qué voy a decir? Que estoy orgullosa de lo que tenemos, muy orgullosa. La Asociación Cultural Pinoleris Proyecto Cultural es merecedora de este reconocimiento por su continuada labor en materia de investigación, formación, comercialización y difusión de la artesanía de Tenerife. Resultando que para la presente edición se ha planteado la concesión de tal reconocimiento institucional a la Asociación Cultural Pinoleris Proyecto Cultural,
habiéndose emitido informe al respecto por el Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y Comercio en los términos siguientes. La Asociación Cultural Pinolere, Proyecto Cultural, ha desarrollado una importante labor de desarrollo comunitario y rural, fundamentalmente con los vecinos y vecinas de Pinolere, entidad de la Villa de la Orotava con aproximadamente 600 habitantes, con el objeto de dignificar la forma de vida de sus antepasados agricultores, ganaderos y artesanos. Sin embargo, sus actividades han trascendido los límites municipales, convirtiéndose en referentes de la investigación, rescate y promoción de la artesanía isleña. Como grandes logros podríamos destacar las 32 ediciones de la Feria de Artesanía de Pinolere, la edición de la revista especializada El Pajar, cuaderno de etnografía canaria, con 31 números en la calle, y un referente para investigadores y estudiosos de nuestro patrimonio artesanal y etnográfico. La creación del Museo Etnográfico y Centro de Interpretación de la Historia del Barrio de Pinolere, consolidado como un espacio cultural donde se muestra una importante colección de cestería de toda Canarias. La convocatoria de 12 ediciones de un certamen de investigación sobre nuestro patrimonio etnográfico, con la presencia de importantes personajes e instituciones del mundo tradicional y patrimonial de Canarias, la Península Ibérica, Europa y América. Por todo ello, la Asociación Cultural Pinolere Proyecto Cultural es merecedora de este reconocimiento por su continuada labor en materia de investigación, formación, comercialización y difusión de la artesanía de Tenerife. El Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda reconocer por su trayectoria y labor desarrollada en pro de la difusión, promoción y conservación de la artesanía de la isla de Tenerife a la Asociación Cultural Pinolere Proyecto Cultural. Hace entrega de este reconocimiento el presidente del Cabildo de Tenerife. Frase, pero un mensaje que estaba en el vídeo de que la historia de Pinolere también es la historia de la asociación y la historia de los altos de la Orotava, no solo del núcleo de Pinolere, sino del conjunto de los barrios de altos de la Orotava que han ido marcando identidad y reclamando cada vez un mejor nivel de bienestar, ¿no? Y eso lo han hecho también con un gran empuje ustedes, ¿no? Yo creo que eso es una parte importante del esfuerzo de la asociación. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Del Premio Tenerife al Fomento y a la Investigación de la Artesanía de España y América 2017, y doy en primer lugar la palabra a don Juan Carlos Camacho, técnico del Área de Desarrollo Económico. Resultando que mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de marzo del 2017 se aprobaron las bases que habían de regir el Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América 2017. Resultando que mediante decreto de fecha 11 de septiembre se procedió por el señor presidente de esta corporación insular a la designación del jurado calificador, integrado por las siguientes personas. Asumiendo la presidencia accidental, don Efraín Medina Hernández, consejero insular del área de empleo, comercio, industria y desarrollo socioeconómico del Cabildo de Tenerife. Como vocales, los profesores de la Universidad de La Laguna, doña Ana María Quesada Acosta, titular del Departamento de Historia del Arte. Doña Victoria Jiménez González, catedrática de Economía Aplicada. Don Vicente Zapata Hernández, titular de Geografía Humana de la Facultad de Geografía. Don Carlos Castro Bruneto, titular del Departamento de Historia del Arte. Y doña Milagros Amador González, técnico del Museo de Artesanía Iberoamericana. Actuando como secretaria, doña Belén Abad Cantero, responsable de unidad del Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio. Resultando que, tal y como consta en el acta de la reunión celebrada el 27 de septiembre, el jurado designado hace constar lo siguiente. Realizada una primera selección, se determinó que entre todos los trabajos presentados alcanzaban los méritos para ser finalistas de la presente convocatoria las obras tituladas Las portadas de piedra del casco histórico de la Orotava, diseño, estructura, ornamentación, conservación y puesta en valor. Mapa etnográfico del textil artesanal en el Perú y el arte de los violeros españoles 1350-1650. Tras un interesante debate, el jurado acuerda por mayoría otorgar el Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América 2017 al trabajo titulado Las portadas de piedra del casco histórico de la Orotava, diseño, estructura, ornamentación, conservación y puesta en valor, por los méritos que en él concurren al tratarse de un completo trabajo de investigación que supone en sí mismo un importante instrumento para la conservación y promoción de la cantería. Una vez abierta la plica del trabajo correspondiente, resultó ser su autor, don Juan Antonio Álvarez Rodríguez, de nacionalidad española,
doctor en Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. A la vista de lo expuesto, el Consejo de Gobierno Insular, por la unanimidad de los miembros corporativos, acuerda otorgar el Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América 2017 a don Juan Antonio Álvarez Rodríguez, por el trabajo titulado Las portadas de piedra del casco histórico de La Orotava, diseño, estructura, ornamentación, conservación y puesta en valor. Es un honor recibir hoy el Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de las Artesanías de España y América por mi trabajo de investigación titulado Las portadas de piedra del casco histórico de La Orotava, diseño, estructura, ornamentación, conservación y puesta en valor. La presente investigación se ha centrado en la escultura arquitectónica de la Villa de La Orotava, analizando principalmente los aspectos técnicos de conformación volumétrica. En Canarias, las investigaciones y publicaciones de tipo técnico en relación con el patrimonio escultórico conformado en piedra volcánica y su conservación han sido hasta ahora escasas. Existe, no obstante, la necesidad de atender un patrimonio escultórico en piedra que tiene una alta significación por sus matices específicos, por haber sido en muchos casos referente en la conformación patrimonial hispanoamericana y también por haber asumido y reinterpretado elementos provenientes de las culturas precolombinas. Este trabajo consta de una catalogación completa en la que se incluye referencias históricas significativas sobre las edificaciones y autores, así como una descripción detallada de las formas y de las canteras de la isla donde se extrajo originalmente la piedra. Todo ello acompañado por fotografías, dibujos, planos alzados, cartografía de materiales, mapas de daños y dibujos científicos de todas las tipologías de los elementos ornamentales presentes. La muestra incluye todos los tipos de piedra presentes en el patrimonio orotavense y permite observar las técnicas de trabajo más usuales en cada una de ellas. Espero que este trabajo de investigación sea instrumento para la conservación de nuestro patrimonio pétreo y la promoción del oficio de la cantería. Cuenta con mis conocimientos sobre la materia para cualquier consulta o asesoramiento. Deseo hacer constar mis agradecimientos a las siguientes entidades y personas. Al Grupo de Investigación, Arte y Entorno, Creación, Conservación y Comunicación de la Universidad de La Laguna y especialmente a su directora, la doctora María Isabel Sánchez Bonilla. Al Departamento de Bellas Artes, que me ha acogido durante los 2 años en que los que he podido disfrutar de la beca de investigación concedida por el Cabildo Insular de Tenerife. Al Cabildo Insular de Tenerife, al Gobierno de Canarias, Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial, Viceconsejería de Infraestructura y Planificación, Servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción, en especial al doctor en Geología Luis Hernández Hernández y al doctor en Geología don José Antonio Rodríguez Lozada y a la ayuda prestada por el técnico de laboratorio don Isidoro Cantero Mesa. Al excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, al Área de Cultura y Patrimonio, a la Oficina Técnica Municipal, a los responsables de los siguientes archivos y bibliotecas, señalando su especial dedicación y ayuda. Al profesor de Geografía e Historia, José Luis Sánchez Pereira. A Antonio Jiménez Martínez, mi maestro y amigo, por su aporte y mi formación personal y artística. Finalmente, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a otras personas, aunque no cito, han estado involucradas de manera directa o indirecta, porque gracias a su aportación han hecho posible el desarrollo de esta investigación. Muchas gracias. Thank you.
tuviera que destacar una característica de los tres distinguidos es también su amor por dar a los demás lo que saben, lo que conocen, ¿no? La formación, la divulgación, la cultura, lo que tienen, compartirlo. Y eso también es una parte importante de la labor de los artesanos, ¿no? De la gente que hoy está aquí también llenando este salón noble como muestra de apoyo en este día insular. Gracias a ti, Efraín, por el trabajo que realizas con todo el equipo, con la empresa Insular Artesanía y miembros aquí del Consejo de Administración. También agradezco aquí su presencia, al igual que a los maestros artesanos que han venido para celebrar un congreso internacional de distintos sitios del mundo, de Paraguay, de Brasil, de Puerto Rico, de Luisiana, de Venezuela, de Cuba, de Sevilla, de Croacia, no sé si me olvido alguno, pero muestra esa presencia tan internacional de lo que es capaz de hacer una pequeña labor, una pequeña roseta que se expandió por muchísimos lugares del mundo como muestra de ese quehacer y esa capacidad que tenemos para enseñar y para mostrar lo que somos. Ese primer congreso internacional que ha tenido lugar hoy en La Orotava. Agradezco también al Ayuntamiento de La Orotava, a su concejal, que hoy también está con nosotros, su presencia aquí. Se disculpa al alcalde porque tenía su gala del deporte hoy en La Orotava, no puede estar aquí, pero sí me mando un cariñoso saludo a los tres premiados por la distinción hoy. Gracias a todos, enhorabuena, hoy es su día también, el Día Insular de la Artesanía, espero que lo celebren, que lo disfruten y nos veremos, como siempre, en la siguiente feria, ¿no? La próxima que tiene lugar el 6 de diciembre, la Feria de Artesanía Regional que se celebrará en el recinto ferial. Que nací en Los Realejos, que vine a vivir a La Orotava porque mi padre era taxista y tenía el taxi en la parada La Orotava. Entonces ya ahí ellos en el Realejo tenían taller de calado, pero mi abuelo iba a Las Palmas a venderlo y a Santa Cruz cuando llegaban los barcos de turismo. Después mi abuela siguió con lo del taller de calado, que tenía 6 o 8 mujeres porque calaban las conchas grandes, las mantelerías y eso. Y yo pues de chiquita lo que vi en mi casa fue eso. Y ya después, por el año 87, por la Consejería de Industria, me dieron el carnet y ya el presidente me dijo, no, en La Orotava te vas a quedar tú con la roseta, porque hay mucho calado. Pues ya me quedé con la roseta y ha seguido con la roseta. Pero ha viajado con la roseta a Venezuela, a la península toda, a Francia, a Estrasburgo también estuve y después de eso pues ha seguido, estuve en Las Cañadas vendiendo 2 años y allí en la ruleta me puse negrita y venía la gente a comprarme después a mi casa, estuve en el castillo en Garayico y en muchas ferias buenas y toda la península, la verdad. Eso pues es un cariño, un agradecimiento de las mismas autoridades. ¿Sabes? Que saben el valor que yo tengo en mi trabajo. Ahora van a llevar una roseta mía a Estrasburgo, representarla ya. ¿Sí? En estos sitios se han dado mucho valor, pero es que yo las trabajo, sé lo que hay, dónde están los fallos, dónde no están, y las artesanas dicen, como esta mujer no hay nada, de verdad. Ahora dieron el premio en Italia, y el chico que lo ganó, pues ese le dice, yo el carnet, le estuve dando muchos detalles y le decía, mira, fíjate en las ruedas de en las llantas de los coches para que veas que de ahí sacas tú muchas cosas. Hay que tener inteligencia. Sí, la verdad que yo me encuentro que si volviera a nacer, volvía a seguir el mismo oficio. Bueno, Pinolere es un barrio de la zona alta de La Orotava. Como todo el mundo lo conoce, es más conocido por el tema de la feria y es un barrio de como 600, 700 habitantes y ha sido una lucha constante. Nosotros hemos estado siempre luchando por las tradiciones, porque la gente acuda a Pinolere. Además, ya te digo, el barrio es conocido como raíz a la feria, ¿no? Esto ha sido
una lucha entre vecinos, que hemos querido que esto se mantenga, porque es lo que antes nos dijo el presidente del Cabildo, que la hemos pasado mal, hemos luchado por lograrlo y seguir adelante. Aquí estamos, vivos todavía, y seguiremos hasta que Dios quiera, y gracias también al Cabildo, al Gobierno de Canarias, que a nuestro ayuntamiento, que la verdad que se desviven por nosotros, nos ayudan bastante, y de los vecinos, de los pocos ya que quedamos también dentro de lo que es la directiva de la Asociación Cultural, porque personal mismo ahora mismo somos como 5 o 6 personas, no habemos más, y siempre hay algún vecino que nos eche una mano, ¿no? Y gracias a ellos, pues, lo logramos y seguimos luchando hacia adelante para mantener lo que tenemos, porque la verdad que esto conlleva mucho trabajo. No son 2 días de feria, 3 días de feria, son un mes antes o 2 meses antes de feria, después de la feria. El trabajo que conlleva esto, hay que vivirlo allí, hay que estar, porque todo de fuera se ve bonito. Los días de la feria todo el mundo lo ve bonito. Todo engalanado, mucho artesano, mucho tal, pero es un trabajo constante, un trabajo muy, muy constante de los pocos que habemos en la Asociación Cultural. Bueno, pues muchísimas gracias al Cabildo Insular de Tenerife, pues, por estas iniciativas. Estamos muy orgullosos, pues, de los 3 premiados que sean de nuestro municipio, de la Orotava. Se ve que tenemos en el municipio muchísimo talento. Y nada, pues felicitarlos desde aquí, pues por mi parte, emocionada, porque ver esa trayectoria de trabajo, de duro trabajo de toda una vida, y reflejar, pues, aquellos, pues, oficios que han aprendido desde que eran niños prácticamente, y que a día de hoy, pues, aún los mantengan, pues para mí me emociona y me da muchísima responsabilidad de mantener, pues, esos oficios adelante. Y emociona, pues, ver los vídeos que se han proyectado aquí, que prácticamente desde niños, pues, los premiados han llevado su oficio desde que eran pequeños hasta día de hoy. Es una obligación por parte de las administraciones de mostrarles, pues, el total apoyo para que sigan, pues, inculcando y transmitiendo, pues, esos oficios a las nuevas generaciones. Y cómo no, pues, desde el ayuntamiento que toca representar y el Cabildo de Tenerife, pues, tanto el Gobierno de Canarias también, perdón, pues seguiremos, pues, apostando por esas personas que quieren que se siga, pues, su legado hacia los demás. No deja de ser este premio que hoy me han entregado a mi labor como investigador, consecuencia de mi tesis doctoral realizada en la Universidad de La Laguna, en la Facultad de Bellas Artes. Es una investigación que transcurre en el casco histórico de La Orotava, en una selección de portadas históricas, donde se han realizado unas cartografías de materiales, unos levantamientos de planos,